en la mañana de hoy me corresponde poder compartir con ustedes la lección número 11, que tiene como título Cristo. Es hermoso porque de quien estamos hablando, el personaje central, es el tema que me corresponde. Y para mí, bueno, siento el compromiso, la responsabilidad de poder ver y poder comunicarles a ustedes esta buena noticia. Ya hemos visto la primera parte, que realmente es la esencia del problema del hombre. Esa primera parte que se vio desarrollada en el huerto del Edén, una vez que Dios colocó al hombre allí, vimos que esa situación ya enseñada o disertada por los que me han precedido, podemos recordarlo. Por influencia de Satanás, la mujer es engañada y ésta le extendió también al hombre y el hombre cedió, transgrediendo allí el pacto que Dios había hecho con él, trayendo entonces como consecuencia el pecado y la condición como resultado de pecar. Bueno, vino la decisión de que Dios los echó fuera del huerto, símbolo de la separación del hombre de la presencia de Dios. La esencia de ese problema del hombre consiste en que el hombre está separado de Dios. Hoy yo no quiero hablarle de ello, de todas esas cosas, porque ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado. Considero de que de aquí en adelante, ese hombre que fue echado fuera del huerto es la competencia ahora de esta enseñanza. ¿Qué hacer con la vida del hombre que fue echado fuera del huerto? Hemos dicho que la esencia de su problema fue eso, fue echado fuera del huerto. Pero una vez que fue echado fuera del huerto, comenzaron a surgir nuevos problemas. En el huerto lo tenía todo. Toda la provisión la tenía allí. Todo el sustento lo tenía. Tenía el agua, tenía la comida, tenía abrigo, tenía abundancia de riqueza. Tenía el cuidado de papá, porque dice que papá se paseaba en el huerto y podía dialogar, comunicarse, poder entenderse con el hombre. Pero una vez que el hombre salió fuera del huerto, cambió la condición de vida para él. Comenzaron a surgir nuevos problemas a la vida del hombre. Tanto que en la sentencia que Dios le da en el libro de Génesis capítulo 3, 24, le dice claramente: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso por si acaso el hombre tenía la intención de volver, de regresarse y así resguardar las futuras generaciones. Dios coloca estos querubines allí. Pero vea el problema que le trajo como consecuencia. Capítulo 3, verso 16, en adelante dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está el marco de ese escenario. Aparecieron los dolores,
ya no había el fruto, sino que tenía que labrar la tierra para poder comer. Y para labrar la tierra, bueno, hay que sudar para poder con satisfacción comer del fruto de ello. Y eso es la consecuencia. Y podemos vernos que en la medida que va avanzando la historia de la humanidad, el hombre está distraído en todo su esfuerzo en función de buscar, satisfacer, resolver son esos problemas. Pero el problema del huerto del Edén, ¿dónde quedó? Que es la esencia real del verdadero problema del hombre. Hoy la gente se esfuerza por la comida, por el calzado, por el vestido, cuando aun cuando hay familia de por medio, mucho más todavía. Entra en negocio, entra en cosas que no son lícitas, no son justas delante de Dios. ¿Todo por qué? Por resolver estos problemas que vinieron como consecuencia de estar fuera del huerto del Edén. Dios levantó profetas, reyes, sacerdotes en toda la historia de la nación, y la condición del hombre seguía siendo la misma. Cuando en el tiempo de los jueces encontramos de que los jueces avivaban al pueblo, pero cuando moría el juez, volvía el pueblo a la misma condición. Y así pasa en el seno de la familia. Papá le dice a los hijos, cuando ya papá no está ausente o se encuentra ausente, ¿qué pasa con los hijos? Vuelven otra vez. Y esa es la condición que vemos en la humanidad que no ha conocido y que se encuentra separado de Dios. Pero nuestro Padre, nuestro amado Padre, se preguntó, por decirlo así, ahora necesitamos resolver este problema. Pero el hombre ha demostrado que por sí mismo no puede resolverlo. ¿Conoce usted algún hombre que haya podido resolverlo? Te podrá tener para resolver el desayuno, pero la cena tal vez le hace falta. El calzado al inicio del periodo escolar, pero ya para el mes de diciembre a veces la humanidad allá afuera no tiene cómo. Que es lo que se enfoca, pero el verdadero problema aún no ha logrado resolverlo. Y el Padre sugirió en Génesis 3:15 la respuesta, la solución de ese problema, a través de la simiente de la mujer, que bien lo explicaba el pastor Gilbert. Cuando le hirió en el calcañar la serpiente, ¿qué hizo en la resurrección la simiente de la mujer? Le hirió en la cabeza. Hablando, allí en Génesis 3:15, proféticamente la venida de este amado Cristo, llamado Jesús, que se cumplió cuando éste resucita entre los muertos, para darnos garantía de una esperanza segura, de una confianza, de una firmeza. Allí surge la respuesta de Dios para la humanidad, porque el hombre por sí mismo no pudo hacerlo. El término Cristo aparece en el Nuevo Testamento. Es un término neotestamentario. Para los judíos, en el momento que se menciona el término Cristo, para ellos era algo, un término nuevo, extraño para ellos, porque ellos conocían era el término Mesías. Y pareciera que en el lenguaje de la iglesia contemporánea y el tiempo de hoy, la iglesia de hoy, pareciera que las terminologías parece que nos confrontan muchas veces, porque desconocemos muchas veces el significado de esos términos. Y a veces esas terminologías nos separan muchas veces. Pero las dos palabras, Mesías para los hebreos como en griego, ese término Cristo significa igual, el mismo concepto. El mismo significado significa ungido. Y ungido es aquel que es escogido por papá. Y resalta lo que es no un título, sino un oficio de una persona, el quehacer de una persona. Y es interesante nosotros poder resaltar esto. En el Antiguo Testamento, solamente habían tres oficios que eran ungidos con aceite.
el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Eran los tres oficios los cuales en medio del pueblo eran ungidos. Y qué interesante esto, que estos tres oficios los encontramos nosotros en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. El problema que tuvo el hombre con la influencia de Satanás, cuando Satanás se convirtió en rey para la vida del hombre, entonces el verdadero rey fue escogido. Jesús se levanta ¿para qué? Para deshacer las obras de Satanás y entronarse en la vida del hombre, cuando le es revelado el mensaje. Como sacerdote se entregó a sí mismo para ocupar el lugar del hombre y redimirlo de la maldición del pecado y resolver su problema del pecado. Y como profeta, como verdadero profeta, se levanta para reconciliar al hombre, hacerle volver al huerto del Edén. Por ello hoy tenemos la esperanza segura en el huerto del Edén que hay un árbol de vida. ¿Y cuántos comeremos de ese árbol? Está prometido para que al que venciere participará del árbol de la vida. Pero es necesario volver ¿a dónde? Al huerto del Edén, a la presencia de papá, a una reconciliación con el Padre. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Jesús, el Cristo, aquel que fue capaz de tomar la posición correcta y hacer la labor que vino a cumplir para favorecernos. Hoy tenemos el privilegio de ser portadores de este mensaje, de recibir esta palabra, pero tenemos un desafío, que allá afuera tenemos gente que aún no ha entendido esto. Y por ello es la comisión para ti y para mí, para que vayamos hasta ellos, para hacerlo y volver, como dice la Escritura, deshaciendo las obras del enemigo en la mente y en los corazones de ellos, que ha hecho el trabajo el enemigo para impedir que resplandezca el Evangelio de Jesús en la vida de ellos. Pues ese poder lo tiene la iglesia. Y ese poder es esta palabra. Esta palabra que hemos recibido con gozo. Y le animamos a que podamos nosotros seguir avanzando. No tan solamente por lo que representa para nuestra familia, sino por lo que representa para nuestra nación. Tenemos el peso de nuestra nación y sigamos avanzando para hacer realidad lo que es el propósito de Dios sobre esta nación. Dios ama a Venezuela. Así como ama a Colombia, así como ama a toda la nación entera, Dios ha escogido hombres y mujeres y nos ha entregado esta responsabilidad. Por ello, me uno juntamente con ustedes y les animo a seguir esforzándonos para hacer realidad esto. Dios me le bendiga en esta mañana.